road, guys. We're on the road. We're on the road. We're on the road. Estamos en el camino. We're on the road. But before beginning with today's classes, especially because I'm going to explain you everything about simple past tense, regular verbs, and irregular verbs, of course, how to make questions with the auxiliary did, how to make affirmative and negative, of course, statements in simple past tense, the difference or the real usage of was were the simple past tense of the verb to be. So those are the things that in two sections I'm going to develop for you to understand clearly, precise and clearly, this information. Vamos a trabajar hoy lo que es esta parte del pasado, the first part, la primera parte, was and were, the simple past of the verb to be, el pasado simple de lo que es el verbo to be. If we've got time, guys, si tenemos tiempo, chicas, if we've got time, so I'm going to show you the differences, of course, the differences between irregular verbs and regular verbs. So these are the differences. And after was a word. But even though because in order of importance, we're going to show you, or I'm going to explain you first how to make affirmative and negative statements in simple past. In simple past, hold on. I'm going to share this screen with all of you guys. But before working or beginning, do you have any question? Antes de iniciar, ¿tienen una pregunta? Nicole, Carol, Mariela, José, Félix, Robert, Cava, Rosa, Piel, any question? I'm going to make an overview one more time, briefly. Voy a dar lo que es una recapitulación brevemente de lo que yo le dije, porque cuando inicié esta parte solamente había cuatro personas y ahora se agrega Piel, Rosa y José Félix y Roberto. Estaba diciendo que esta semana vamos a trabajar con lo que es el pasado simple, los verbos regulares e irregulares. Vamos a trabajar esas partes gramaticales hoy y el viernes. Cualquier pregunta, cualquier duda, tienen que hacérmela, por favor, porque esta es la espina dorsal de este curso. Cuando digo la espina dorsal, no es degradando los temas que hemos visto, no, jamás en la vida, porque tienen su importancia. Pero el tema del pasado es un tema importante, importante que debemos de trabajar. I'm going to share the screen. Voy a primeramente compartir pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, me la pueden hacer en estos momentos. Me la pueden hacer en estos momentos. Si tiene alguna pregunta, en lo que yo. Un momentito. Teacher, Yes, yes. le pregunto, Sí. entonces vamos a responder lo que entendamos, porque usted sabe que no tenemos mucho conocimiento, algunos, del idioma inglés, pero sí Sí. podemos, ya hay palabras las cuales ya voy entendiendo, Correcto. ya entendí sí en inglés cuando iba diciendo pasado simple. Esto, todo eso. Entonces, ¿vamos a responder lo que entendamos o todo lo que usted pregunte vamos a entender ahí? Ah, usted dice la evaluación de la semana que viene, me dice, ¿verdad? Ajá, Sí, sí, claro. no, no, sí, inclusive en esa evaluación. Es acorde a lo que es nivel básico. Yo le voy a mostrar la diapositiva con las preguntas, los ejercicios, lo que van a hacer, Oh, sí, para okay. trabajar, sí, porque realmente lo amerita. No es que vamos a yo comenzar a preguntar y ustedes ahí. No, no, no. Es con diapositiva. No se preocupen por eso. Pero está buena la Usted pregunta. sabe, Sí, no, no, pero se está arma el bien. lío de una vez. Sí, se habla de sí. No, pero yo sé que ustedes van a aprender, pero yo entiendo perfectamente. Claro, no, yo soy muy cuidadoso con eso, porque no me gusta que los Okay. participantes se me queden muy atrás, pero tampoco no me gusta que se sientan presionados, que sientan que disfruten Okay. el curso. Sí, pero Sí. muy buena observación. Okay, gracias. Yes. Ok, here we are, guys. Miren aquí. Esta parte, antes de iniciar lo que es una explicación, déjeme yo conectarme del celular. Un momentito, por si alguien se conecta, no tener que salir. Ok, aquí está. Dale acceso a través de mi celular. Un momentito. Ok. Entonces,
We have here unit number 7. Tenemos aquí lo que es la unidad número 7, señores. Miren, el tiempo pasa rápido. Vamos a seguir trabajando con ese mismo deseo, ese mismo ímpetu. Miren, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí lo que son los recordatorios de las videoconferencias, que es normal, hoy martes y el viernes. Tenemos aquí el schedule of activities, el cronograma de actividades. Aquí ustedes pueden observar también los exámenes, las tareas, homeworks and tasks and exams que están relacionados con esta unidad número 7 y sus puntuaciones actualizadas. Video Conference Spot, recuerden, miren, este es un espacio muy importante que ustedes deben siempre. Profesor, Sí. disculpe, pero la pantalla no está compartida. No está compartida. Vamos a ver. Ok. No. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Excelente, excelente. Vamos a darle un refreshment aquí. Vamos a ver. Ahí me avisan, por favor. Déjenme ver si se está. Oh, sorry. Ahora Perdón. se quitó. Sí, perdón. Ok. Vamos a ver ahora. Ahora sí tiene que entrar. Ahora sí. Ok, that's good. Thank you, Joseph. Gracias, José. Entonces, aquí tenemos lo que es la unidad número 7, Past Events and Activities. Esta es sin dudas la unidad más importante de este curso porque aquí ustedes van a aprender a trabajar con tiempos verbales en pasado. No se me desesperen porque este es un proceso, no es que esté terminando esta unidad en una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, usted tiene que aprenderse todo esto. No, 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 pero ya tiene lo que es la introducción de esto. Mire, aquí en el Video Conference Spot siempre yo les pongo a ustedes el enlace de las videoconferencias. Eso es una herramienta poderosa, señoras, que ustedes pueden utilizar. Porque se puede dar el caso que hay un ejercicio que no recuerden cómo hacerlo, pues a través ustedes pueden entrar, observar la videoconferencia y una vez ponerse en contexto. De igual forma, ustedes observen lo que es el enlace, ustedes me pueden comunicarse conmigo. Siempre le he dicho a ustedes que estamos a su disposición 24/7. No hay problema. Y se lo digo sin ningún tipo de retaliación o diciéndole una cosa ahora y cuando se presente la situación en la cual ustedes me escriban, yo decirle, Nicole, espérese, o José, no, déjeme tranquilo. No, no, jamás en la vida, ¿no? He dado la luz verde a ustedes para que en cualquier ocasión puedan escribirme. Yo tengo estudiantes de otros grupos que inclusive me escriben hasta las 12, 11 de la noche. Teacher, excusen una preguntita. Y yo les he dado la luz verde. Si estoy despierto, si estoy trabajando en algo en la computadora, yo les respondo con mucho gusto. No es de que, pero Dios mío, pero José, escribiéndome esta hora. No, no, no. O Nicole, o Mariela. No, no. Para mí es un honor, un placer ayudarles realmente en este proceso. Foreign Spot. Mire, el punto del foro. Aquí, here, it's to analyze this video. Es analizar este video. Mira, a continuación veremos un video que nos habla acerca del origen del inglés. Cells or cats. So this video, este video ustedes lo van a observar, tiene como 5, 6 o 7 minutos. Una vez que ustedes terminen de observar el video, dice aquí, comenta lo que más te llamó la atención de esta historia. Two possibilities, dos posibilidades. Ustedes pueden observar el video en lo que es hacer sus comentarios. Pueden hacerlo en inglés o en español. Como ahí yo le doy el visto bueno, no importa, de cualquier forma. Lo que yo creo es que ustedes, como aprendientes de lo que es la lengua inglesa, sepan de dónde es que viene el inglés, cuál fue su evolución y su procedencia, que son aspectos importantes que ustedes aprendiendo el idioma deben de saber. Entonces, ustedes observan aquí el mismo procedimiento. Oh, José Félix. Very good, really good. So, José Félix posted his contribution. Entonces, José Félix aquí posteó su contribución. Excelente. Trabajen con tiempo, chicos. Trabajen con tiempo. Don't put off till tomorrow what you could do today. Entonces tenemos aquí vocabulary spot, el punto del vocabulario. Miren, esto es indispensablemente importante. Todo ese vocabulario, miren, describing times before today, describiendo el tiempo antes de hoy. Aquí tenemos expresiones como the day before yesterday, yesterday, last week, last month, last year, last Tuesday, y así sucesivamente. Aquí tenemos el audio donde ustedes lo van a utilizar como apoyo de la pronunciación de cada una de estas palabras. 1 minute and 11 seconds, 1 minuto y 11 segundos para que ustedes puedan trabajar eso, desmenuzarlo. Esto es importante, señores, que
Tomen tiempo. No es solamente una sola vez. Yo no sé si ustedes, este vocabulario, esto es lo que está aquí, eso es lo mismo que está en los libros. Los libros tienen un CD, tienen conversación o la pronunciación, pero eso no está ahí como un trofeo, no. Ese es un valor agregado pedagógico para que ustedes escuchen. Mientras más repitan, the more time you listen and read all the statements or equations or vocabulary words will be better for you. Mientras más ustedes escuchan las palabras, escuchan, lean y escuchen, será mucho mejor para ustedes porque el oído va trabajando y el speaking también va desarrollando. Es importante esto. Una vez que ustedes terminen esta parte, yo les colgué este material aquí, miren, en PDF, que lo pueden descargar en sus celulares, en sus laptops. Esto es New Words. ¿En qué consiste esta parte? Miren, vamos a ver, it's downloading, está descargando. Wow, it's running. Ok, mire aquí. New words. Estas son las palabras que están en el vocabulario anterior. Pero ¿qué pasa? In the first column we've got here the words in English and in the second column their meanings. La primera palabra, en la primera columna, tenemos la parte de inglés y aquí tenemos la traducción. The day before yesterday. ¿Y qué significa the day before yesterday? Que es la palabra que yo vi en el vocabulario anterior y la pronunciación. Mírenlo aquí. Antes de ayer. Yesterday, ayer. Last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, y así sucesivamente. Eso es realmente algo excelente para que ustedes puedan, un documento para que lo puedan usar. Talk about your weekend, outdoor activities, actividades a la intemperie. Miren, aquí tenemos go to the beach, ir a la playa, go running, ir a correr, go bike riding, ir a montar bicicleta. Ustedes ven todo esto aquí, go for a walk, que eso es dar un paseo. Lo que es a pie, caminando, go swimming, ir a nadar, go for a drive, ir a dar un paseo en carro. Todo eso está aquí, miren, en el audio. Ustedes pueden utilizar su Google Translator, su traductor Google o su diccionario convencional para ustedes. Si usted, mire, aquí está go to the beach, aquí está la foto. Quizás ustedes dicen go to the beach, pero no le llega el significado mediante la captura. Pues ustedes pueden utilizar o apoyarse de tanto Google Traductor o su diccionario convencional para buscar esto. Una vez que encuentren las palabras, pero no es que se queden en el aire. Don't trust in your mind, guys. No confíen en sus mentes. Tienen que copiarlas en una mascota, como yo le he dicho a ustedes desde el inicio de este curso, que deben tener una mascota para crear un listado de vocabulario, un glosario, porque mientras más palabras aprendan, va a ser mucho mejor. New Words Number 2. Aquí tenemos este documento. Este documento igual, PDF, PDF, with the vocabulary. Go to the beach, ir a la playa. Go running, ir a correr. Go bike riding, ir a montar bicicleta. Y así sucesivamente lo que está relacionado al vocabulario anterior. Usted ve, esto es para que trabajen, para que trabajen. Conversation model. Eso es un modelo de conversación. Talk about your weekend. Hablar de tu fin de semana. Todo esto, este engranaje está en pasado. Ay, teacher, pero hay muchas cosas yo no entiendo. ¿Y qué es esto? Dios mío, ¿de qué did? No, poco a poco, usted aproveche esta semana, lea, repita, porque mire cómo es que dice el mandato. Conversation model, modelo de conversación. Read, lea, and listen, lee y escuche. Que eso es una actividad, dos actividades que se hacen al mismo tiempo. Leer y escuchar. Usted lee varias veces o escucha varias veces esta conversación, según el audio, la pronunciación, y usted comienza a leer. La lectura ayuda, señora, la lectura ayuda para poder tener buena dicción. Entonces, aquí tenemos Translation. Esto es otro documento PDF que también los hice para ustedes. Aquí dice, Where were you last night? ¿Dónde tú estabas anoche? There was a great party. Hubo una gran fiesta. Too bad I wasn't there. Qué pena que no estuve allí. Esas son palabras, son preguntas y expresiones que ustedes la van a encontrar en esa conversación. Pero, ¿qué yo hice? Las aparté, esas palabras, y la puse para que ustedes se la vayan aprendiendo. Any question, guys? ¿Alguna pregunta? Any question? Vamos a ver. Let's see, Nicole. Any question? José, Mariela, Nicole, Robert, Rosa, Samuel, John. Hasta el momento todo bien. Ok. So this is what we have here. Tenemos aquí esta conversación también con translation number 2 con la traducción número 2. O sea, tenemos, we have seen the vocabulary spot. Vimos lo que es el punto del vocabulario and conversation spot. Mira, vocabulary spot.
Conversation corner, la esquina de la conversación, lo mismo, mire. Aquí tenemos esta, voy a ponerlo aquí, y esta aquí, para que usted lo tenga. Grammar point spot, mire, esto es importante aquí, aquí sí ya entramos en materia, con el punto gramatical, en lugar del punto gramatical, mire. We have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 videos. Aquí tenemos 6 videos. El primer video es was and were, simple past of be. En esta semana, señores, tienen que darme esa milla extra. Esa milla extra, como ustedes pueden ver en las otras unidades, ustedes tenían un video, dos videos, pero aquí hay 7, 6 videos. Was and were, simple past of be. Eso es el was and were, el pasado del verbo to be. Ustedes observan detalladamente. No tienen que observar los 6 videos en un mismo día. Usted puede iniciar desde ya cuando termine esta clase. Déjame yo escuchar el was and were y regular verbs in simple past. Los verbos irregulares en pasado simple. Después, al otro día, lo que es mañana, ustedes pueden trabajar irregular verbs. Ok, dice Mariela la última conversación. Ah, déjeme yo terminar aquí. Evidentemente voy, Mariela. Descuide. Aquí tenemos el regular verbs, el simple past, y regular verbs, los verbos irregulares. Porque en inglés, los verbos, cuando ya estamos hablando en pasado, se dividen en verbos irregulares y verbos regulares. Aquí tenemos affirmative and negative statements in simple past. Cómo hacer oraciones afirmativas y negativas en el pasado simple. Auxiliary did. Cómo hacer preguntas con el auxiliar did. Aunque usted lo vea mucho material, pero si ustedes se organizan en esta semana, ustedes pueden ver dos videos por día o tres videos por día. Most common irregular verbs. Aquí tenemos, este es un enlace donde ustedes van a escuchar donde yo estoy dando la pronunciación y el significado de los verbos irregulares más usados en lo que es el inglés. Ya en un momentito, cuando terminemos esta explicación, les voy a dar una breve introducción de qué son los verbos irregulares y los regulares, para que ustedes vayan asentando. Irregular verbs. Aquí tenemos un examencito de los verbos irregulares que ustedes tienen que llenarlo, pero tienen que observar el video anterior antes de ustedes dar eso. Miren, aquí tenemos varios verbos. Aquí tenemos alrededor de 18 verbos que son irregulares. Aquí dice break, romper. Usted le da aquí a la pestaña y le va a aparecer un listado de verbos en pasado. Un listado de verbos en pasado. Ustedes van a elegir uno de esos verbos que es el pasado de break. I'm going to do the first one for you. Yo voy a hacer la primera. Break significa romper. El pasado es este, broke. ¿Usted ve? Usted va, pasa al siguiente verbo. Le da la pestaña y ahí usted va a buscar cuál es el pasado de ese verbo. ¿Por qué? Porque ya el primero usted lo hizo. En la parte posterior de arriba, a la derecha, tenemos el tiempo. We have the remaining time, el tiempo restante. Son 10 minutos. Usted tiene que hacer esta actividad antes de que se cumpla esa cantidad. Miren, para hacer este ejercicio, tienen que obligatoriamente, mire, observar este video. Most common irregular verbs, los verbos irregulares más comunes. Aquí en este video, ustedes van a ver donde yo estoy dando la pronunciación de presente y pasado de los verbos y su significado. Una vez que usted ahí ya lo vea dos veces, vienen aquí. Inclusive puede tener observado también, puede observar en una pantalla, en un celular, por ejemplo, el video y usted estar trabajando aquí. También no importa. El hecho es que ustedes, eso se le vaya inyectando, se le vayan realmente entrando en su cerebro, como decimos nosotros, para que se lo vayan aprendiendo. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos and the texts. Retomando aquí, por petición de Mariela, para que vea lo que es esta. Es esta Mariela que usted me dice, ¿verdad? Esta es, this is this the conversation. Talk about your weekend. Hablas aquí el fin de semana. Esta que está aquí, Mariela. Es esta, ¿verdad? Y de paso, pues le muestro, Mariela, la próxima que es esta, miren. Where were you last night? ¿Dónde estaba tu anoche? What time? At about 8 o'clock. A las 8. I was at home. Why? Because there was a great party at Celia's house. There was, too bad I wasn't there. So,
En the translation, aquí donde dice traducción, ustedes van a encontrar la traducción de las palabras más importantes de esta unidad. Pues, grammar point, guys. Let's work. Vamos a trabajar, señores. It's time to work. Es tiempo de trabajar. De cerrar con broche de oro. Cualquier pregunta, estamos a la orden. Recuerden, cualquier pregunta, lo que tengan que hacer. Entonces, una vez que observemos esto, homework spot. La tarea. Ya tenemos un foro. Tenemos en los primeros celulares. Esto es lo que se les pide aquí. Hello, guys. To tell the truth, I feel really proud of you because you've done a great job until now. Now you're going to make five affirmative statements and five negative statements in past. Please use several personal assumptions. Aquí me está diciendo, mira, hola chicos, en honor a la verdad, me siento muy orgulloso de cada uno de ustedes porque han hecho un gran trabajo hasta ahora. Ahora ustedes van a hacer cinco oraciones afirmativas y cinco oraciones negativas en tiempo pasado. Por favor, usen varios pronombres sujetos. Por ejemplo, lo que le estoy pidiendo aquí es esto. Mire, aquí tenemos ya dos oraciones en negativo. Mire, una en afirmativo y otra en negativo. I watched TV yesterday. O sea, yo miré televisión ayer. Esto es una oración en pasado simple, pero afirmativo. She didn't eat broccoli at noon. Ella no comió brócoli al mediodía. O sea, ya tenemos una oración afirmativa y una oración negativa. Y en este caso faltarían cuatro. Ahora bien, esto lo vamos a ver en un momentito. O también lo van a ver en los videos que están en el punto gramatical. O sea, cómo hacer oraciones afirmativas y negativas en pasado simple, que es importante para ustedes completar lo que es esta tarea. Una vez que terminen aquí, pues ustedes me van a hacer aquí, describe what you did the day before yesterday. Describan lo que ustedes hicieron el día de ayer. Ustedes lo que me tienen que hacer es escribir tres oraciones. Miren aquí. I was at the beach yesterday. Yo estaba en la playa ayer. I went to the supermarket. Yo fui al supermercado, que eso es en pasado. El verbo went es el pasado del verbo go. I visited my parents. Yo visité a mis padres. Ustedes ven, ya aquí hay tres oraciones que eso es lo que le estoy pidiendo. Teacher, pero que nosotros no sabemos cómo llevar las oraciones en pasado. Bueno, aquí es que lo importante. Tienen que trabajar esta parte aquí. Miren, que es muy importante, que es Grammar Point Spot, que es el punto gramatical. Esto que tenemos aquí, que es was and were simple past, regular verbs and simple past, y así sucesivamente. Para ustedes llenar este examen online, regular verbs, los verbos irregulares, y hacer estas tareas. Make affirmative. Permiso. Sí. Profesor, yo quería saber, la pregunta que nosotros llevamos afirmativa, ¿la podemos llevar a la negativa? No hay problema. También La sí, la misma. misma, correcto, la pueden hacer. La oración afirmativa la Ok. puede llevar negativa, excelente. Decimos eso. Ok. Eso es para practicar. Gracias. Sí, a su orden. Describe what you did the day before yesterday. Describa lo que usted hizo antes de ayer. Tres oraciones, lo que tiene que hacer. This is what we have heard about this unit. Any question o tienen alguna pregunta? Para entrar inmediatamente a darle una introducción de oraciones afirmativas y negativas en tiempo pasado. Les pido una milla extra, por favor, en esta unidad. Hay que trabajarla bien, para que usted se afiance en sus conocimientos. No le estoy diciendo que ustedes en esta semana van a aprenderse todo lo que son los verbos regulares, los verbos irregulares, hacer preguntas, pero lo importante es que usted suma un peldaño en este proceso. Okay, here we are. I'm going to show you this. Here we are. Les voy a mostrar esto. This is what we've got here. How to make affirmative and negative statements. Miren, en inglés, hay dos tipos. Descuiden que estoy explicando en español. Eso no tiene que ver nada, ni le va a bajar lo que usted ha aprendido, nada de eso. No, no importa. Porque pedagógicamente y en términos estructurales de la enseñanza del idioma inglés, eso es permitido. Temas que son complicados o temas que realmente necesitan lo que es el apoyo de la lengua materna, en este caso la lengua materna es español, eso lo dice el libro, uno de los libros que yo estoy en la universidad, porque si un chino está dando inglés y hay cosas que no entiende, le va a hablar en chino. Por eso es que la lengua materna de nosotros es en español y la vamos a utilizar en este proceso. Affirmative and negative, let's go. Yes, affirmative and negative statements in simple past. Oraciones afirmativas y negativas en tiempo pasado. In English, pay attention, preste mucha atención. In English,
There are two kinds of verbs. En inglés hay dos tipos de verbos. Regular verbs, los verbos regulares, and irregular verbs, los verbos irregulares. Ahora bien, ¿cuáles son los verbos regulares? Los verbos regulares son aquellos que para formar su pasado, y lo van a escuchar también en el video, que deben de observarlo, son aquellos que para formar su pasado se le agrega ed. En la mayoría de los casos, the majority of the cases, around 80% of the regular verbs, you just add ed to form its or their past. El 80%, la mayoría de los verbos regulares para yo formar su pasado, yo le agrego ed. Miren aquí. We have here five regular verbs. Tenemos aquí cinco verbos regulares. Work, que es trabajar. Listen, escuchar. Watch, mirar o vigilar. Arrive, que es llegar. Like, que es gustar. ¿Usted ve? Aquí tenemos esos cinco verbos regulares. Teacher, quizás se puedan preguntar ustedes, ¿y cómo yo me voy dando cuenta cuáles son los verbos regulares y los irregulares? Bueno, poco a poco, ya usted inicia con estos cinco verbos, ya que son los verbos regulares. Ustedes pueden, en una mascota, cómprenme esa mascota, ay Dios mío, uy, yo quiero saber, ni me respondan. Le dije a ustedes al principio que tienen que tener sus mascotas de apuntes y todas esas cosas. Yo asumo que todos tienen la mascota y han estado llenando, aunque me da como una cosita como en el corazón por dentro, como que faltan dos, tres, pero no me respondan, déjenlo así, para que no dañemos el momento, como dice el de Raymond y Miguel. Pero no, es relajando, relajando. Lo que quiero es que tengan esa mascota para que ustedes puedan trabajar. ¿Por qué? En esa mascota usted pone verbos regulares y verbos irregulares. Usted puede tomar la primera página, las primeras cinco páginas para usted anotar los verbos regulares que usted vaya conociendo. Después de cinco páginas, usted pone verbos irregulares y ahí usted va escribiendo, desarrollando los verbos que son irregulares. Entonces, retomando aquí la explicación, regular verbs, los verbos regulares son estos, miren, son muchos, pero estos son cinco ejemplos. Work, trabajar, listen, escuchar, watch, mirar, vigilar, arrive, llegar, like, gustar. ¿Qué pasa? Que para yo formar su pasado le agrego de, mire, work, worked. Listen, listened. Watch, watched. The 80% or the majority of the verbs. El 80% o la mayoría de los verbos yo le agrego de. Exceptions to the rules. There are exceptions to the rules, so I brought to you one of them. Hay excepciones a la regla. Hoy le traje una de ellas. Miren, arrive, que es llegar, y like, que es gustar, aunque son dos verbos diferentes, pero tienen algo en común. El que teacher, both ends in E, both end in E, ambos terminan en vocal E. Usted mire, arrive, like. Si usted pone a verificar los demás, work, listen, watch, no terminan con E, no, terminan con consonantes. Aquí, ahora, cualquier verbo de aquí en adelante que usted encuentre que es verbo regular, regular, entonces le agrega de, miren, arrive, arrived. Le agrego la D. Like, light. Solamente le agrego la D. Aquí yo puse, miren, un ejemplo que hay muchas personas que cometen el error. Miren aquí, este que está aquí. Cometen el error. ¿Cuál error, teacher? Miren, arrive. Le duplica la E y pone la D. No. Cuando un verbo regular termina en E, solamente se le agrega la D. Única y exclusivamente. Negative words. Is there any question? ¿Hay alguna pregunta aquí en esta parte de los verbos regulares? Esa explicación está en los videos que ustedes van a ver. También lo voy a postear esta parte, lo que es la plataforma, para que lo puedan escuchar nuevamente lo que es la explicación. Any question? Let's see. Carol, José Félix, Mariela, Nicole, Piel, Robert, Rosa, Samuel, any question? ¿Alguna pregunta? Pues si no hay preguntas, seguimos. Negative word. Mire, ¿cómo hacer oraciones afirmativas y negativas? Negative word, la palabra negativa es la combinación para negar en pasado, es la combinación del did plus not. Did plus not equal didn't. Cuando nosotros unimos el did más not, se hace una fusión. Ese apóstrofe elimina la O. De did plus not pasa a didn't. Didn't. Listen to pronunciation. Escuchen la pronunciación. Didn't. 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 Or didn't. For example, I worked yesterday. I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Miren, aquí tengo
El pronombre I, el verbo en pasado, que es regular, y yesterday, yo otra vez ayer. Ahora, ¿cómo yo puedo llevar esa oración afirmativa negativa? Sencillo, miren. Yo utilizo el didn't. Siempre el didn't va a ir del nombre o el pronombre. Mire, I didn't. I didn't. ¿Qué pasa? Que el verbo que ustedes van a utilizar, que estaba en pasado, en la oración afirmativa, no se le agrega ed. ¿Cómo va a ser, teacher? Entonces, si yo quiero decir, yo no trabajé ayer, yo no puedo decir, I didn't work yesterday. No. I didn't work yesterday. ¿Por qué? Porque inmediatamente que utilizamos lo que es la palabra negativa en el pasado simple, pues eliminamos o se elimina automáticamente según los estándares gramaticales del inglés, se elimina el ED. I didn't work yesterday. Yo no trabajé ayer. You see the difference? ¿Puede ver la diferencia? Cuando es afirmativo, yo le agrego ED. I worked yesterday. Negative. I didn't work yesterday. Ahí significa yo no trabajé ayer. Ese didn't modifica el verbo work para ir a presente. Miren aquí. I didn't work yesterday. I didn't work. Esto es a common error. Es un error común lo que le estoy diciendo que no pueden hacer. Mire, I didn't work yesterday. Si usted quiere decir yo no trabajé ayer, el verbo no puede ir en pasado, no tiene que ir en presente. Otra cosa, aquí tenemos lo que es el I did not work yesterday. Yo no trabajé ayer. I did not work yesterday. Se puede decir de esa manera también, de ambas formas. Porque recuerden que el did plus not, el didn't sale del did plus not. Pero independientemente de que hay muchas partes que no utilizan el did not, pero sí es válido. Miren, yo puedo decir, I didn't work yesterday. Yo no trabajé ayer. Or, I did not work yesterday. Yo no trabajé ayer. The contracted form and the long form. Lo que es la forma con la contracción y la forma larga. Another example. Otro ejemplo. The plane arrived at 7:30. El avión llegó a las 7:30. Recuerden que arrive es llegar. Pero como está en pasado, llegó. The plane arrived at 7:30 p.m. El avión llegó a las 7:30 p.m. Ahora, yo quiero decir que el avión no llegó, no arribó a las 7:30. Miren, the plane. Después de plane va el didn't. Didn't. Y el verbo arrive, pero en presente sin la D. The plane didn't arrive at 7:30 p.m. El avión no llegó a las 7:30. In this case, this is just for practicing. O sea, ustedes practican eso. Ustedes poco a poco, señores, no se me desesperen ni se me sientan mal. Ay, Dios mío, esto está difícil. No, vamos a seguir hacia adelante aprendiendo. Vamos a seguir empoderándonos de los conocimientos. Any question about work? Esto es parte muy importante para hacer su tarea, valga la redundancia. Donde habla de cinco oraciones afirmativas y cinco oraciones negativas, ya usted seguía aquí. Me pregunta José ahorita que si esa oración afirmativa yo la puedo llevar a negativa también. Perfecto. Es como esta, mire. I worked yesterday. Yo trabajé ayer, esta afirmativa. La quiero llevar a negativa, mire. I didn't work yesterday. ¿Qué pasó aquí? Después del pronombre, yo coloqué el didn't y el verbo tiene que ir en presente, no así. Es algo muy importante. Any question, guys? Let's see. Move, move, move. Wake up. Yeah, wake up. Vamos arriba, despierten. Any question? Todo eso es parte. On Friday, we will have a second section. El viernes tendremos una segunda sección con relación a lo que vamos a trabajar con el pasado. So, one more thing. Algo más, miren. Aquí, irregular verbs. We have seen regular verbs. Nosotros acabamos de ver los verbos regulares. Ahora vamos a ver los verbos irregulares. Recuerden que los verbos regulares son aquellos que para formar su pasado se le agrega ed en la mayoría de los casos. Ahora, cuando un verbo regular termina en e, como en este caso arrive, como en este caso like, como termina en e, no es necesario ponerle la ED, no, solamente usted le aplica la D para formar su pasado. Tan simple como eso, señores. Ahora bien, vamos a ver nosotros lo que es los verbos irregulares. En este caso, para que puedan entenderlo mucho mejor y no darles a cada uno de ustedes una descripción, una definición en base a aspectos gramaticales y cuando vayan a ver no me van a entender en ese aspecto, pues
Yo utilizo entonces los verbos irregulares, la estructura, irregular verbs. Los verbos irregulares son aquellos que para formar su pasado, se lo voy a dar, se lo voy a aplatanar de la manera más llana posible, para formar su pasado se convierte en la mayoría de los casos en otra palabra, en otra estructura. Por ejemplo, take, write, drink, sit, cup. These are irregular verbs. Estos son verbos irregulares. En la plataforma donde dice el grammar point, al final dice most common irregular verbs. Los verbos irregulares más comunes, que es bueno que ustedes escuchen ese video atentamente, porque ahí estoy dando alrededor de 40, de 30 y pico de verbos que se utilizan mucho en el idioma inglés. Miren aquí, take, presente. Recuerden que los verbos irregulares son aquellos que para formar su pasado se convierten en otra palabra, en otra estructura, o se puede dar el caso que su mismo presente es su mismo pasado. Por eso lo vamos a ver más adelante. Take significa tomar, el pasado es took. Aquí dice take on D, porque es bueno uno siempre ir conociendo cuáles son los verbos regulares y cuáles son los regulares, porque quizás usted tomar, ve esta palabra tomar y dice, ah, bueno, pero es un verbo regular porque termina en E y le agrega la D. No, en este caso, el verbo have termina en E, pero es un verbo irregular. Eso indica que esta parte de agregar la D no aplica. El pasado es took, tomé. Take, tomar, took, tomé. Write, escribir. Wrote, escribí. Drink, beber. Drank, bebí o tomé. Sit es sentarse. Sat es me senté. Acordo, dependiendo del pronombre que usted utilice para jugar ese verbo. Have significa tener. Had significa tenía o tuve. So, these are irregular verbs. Estos son ya cinco verbos irregulares que usted debe conocer, anotarlo en sus mascotas y ya conocer cada uno de sus pasados. The same procedure, el mismo procedimiento. Oh, sorry. Negative word, la palabra negativa. Lo mismo que vimos ahorita con los verbos irregulares. Did plus not. El did plus not equal didn't. Examples, ejemplo. She had a fever. She had a fever significa ella tenía fiebre. She had a fever, ella tenía fiebre. Ahora bien, yo quiero pasar esa oración afirmativa negativa. She didn't. El didn't siempre va a ir después del pronombre o el nombre. She es ella. Ahora, si yo quiero cambiar el she por María, María didn't. Es lo mismo. She didn't have a fever. Ella no tenía fiebre. What happened here? ¿Qué pasó aquí? Inmediatamente después del pronombre pongo el didn't. El verbo que esté en pasado, yo tengo que ponerlo en presente. Es el mismo. Mire, have. Have. Yo no puedo poner el didn't con el had, no. We drank two cups of coffee. Nos tomamos dos tazas de café. Nos bebimos dos tazas de café. Mire, we drank. Oh, teacher, ese es un verbo irregular. Sí, mírenlo aquí. Drink, bebé, drank, bebí. We didn't drink two cups of coffee. O sea, nosotros no bebimos dos tazas de café. We didn't drink two cups of coffee. Nosotros no tomamos dos tazas de café. ¿Qué pasó aquí? In simple past tense, en el pasado simple, yo pongo el verbo en pasado. Pero como yo lo pasé a negativo, después del pronombre va el didn't y luego el verbo en presente que es drink. We didn't drink two cups of coffee. In general, guys, en general, we have here regular verbs. Aquí tenemos los verbos regulares. And we have here the irregular verbs and their usage. Tenemos aquí los verbos regulares e irregulares. Recuerden, los verbos regulares son aquellos que para formar su pasado se le agregan ED en su mayoría. Exceptions to the rules, excepciones a las reglas, le trae solamente esta excepción, que es la más conocida. Cuando un verbo regular termina en E, en este caso en E, yo le agrego la D solamente. Yo no puedo duplicar la vocal final y la D no. Like, light. So, any question, guys? Vamos a ver alguna pregunta. Alguna pregunta, aunque sea tienen un reflejo, una noción, para así trabajar sus tareas. Es extenso, no dejen para el domingo esa unidad. Any question, José? No, todo bien, todo bien, todo es entendible. Ok. Entonces, ustedes van a ir trabajando de manera gradual. Miren, lo que sí me interesa es esto. Ustedes van a tratar todo este material, pero inicien trabajando también con estos videos que le van a ayudar a entender mucho mejor este aspecto. Ya iniciamos la introducción. Differences between regular verbs, las diferencias entre verbos regulares and irregular verbs, y los verbos irregulares. Ahora bien,
El viernes, si lo permite, entonces vamos a tratar el tema del was y el were y and how to make questions with simple past tense and auxiliary did. Cómo hacer preguntas en pasado simple con el auxiliar did, que es muy importante entender y conocer este engranaje de esta estructura. What comes next? ¿Qué resta ahora? Seguir trabajando, señores, seguir trabajando con el mismo deseo, con el mismo ímpetu, con la misma vehemencia. O sea, vehemencia es tener carácter. Ustedes han llegado hasta aquí, ha sido una gran bendición de parte de Dios para sus vidas y ustedes mismos que han llegado aquí, ya que es un privilegio que ustedes terminen este curso y ya más adelante ya la asesora tomará carta en el asunto de si seguir con el próximo nivel. Yo sí me imagino que si van a seguir con el otro nivel, el grupo le van a añadir otras personas, que yo creo que eso es lo correspondiente, lo más prudente. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos prestos. Recuerden que estamos ya en la séptima semana. La semana que viene es la última unidad. Yo sé que ustedes están trabajando bien los conocimientos, a seguir trabajando, no amilanarse, sacar el mejor provecho en el buen sentido de la palabra con relación a lo que es el aprendizaje del idioma inglés. Seguir trabajando, trabajar con tiempo, me dice Mariela que tiene, perfecto, muy bien Mariela, lo que es sus oraciones. Seguir trabajando, learn the vocabulary by heart, aprendiendo el vocabulario de memoria, que es muy importante, trabajando los procesos y cualquier pregunta que ustedes tengan durante este proceso y después, estamos a las órdenes. Si no tienen nada que agregar, no tienen nada que decir, entonces, God bless you to you all. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Practice makes perfection. La práctica es la perfección. Vamos, José. Congratulations.